Hola plantíferos, ¿cómo estáis? Bienvenidos aquí a otro vídeo en el canal con Dexter. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bien, como sabéis, como ya he dicho en el vídeo presentación, aquí Dexter también tiene un canal. Si queréis suscribir, si queréis ver, pasaros por ahí y ver algún vídeo, y si os gusta, pues suscribiros. Y con el mío lo mismo, ¿eh? O sea, no sois cabroncetes. Pueden dejar mi vídeo, Rex. Bien, hoy vamos a hacer para empezar esta. Hola, este ¿qué pasa? Ah, presenta, te dejo presentar. Espera, ¿eh? Ay, Dios mío, en serio. Estamos en un nuevo vídeo para el canal de Brand vs. Zombies con Rex. Ah, vale, ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer Bandera al Poder. Bueno, para empezar estos increíbles vídeos, vamos a empezar con la Bandera del Poder, que es la primera opción de batalla que te da este increíble juego. Que hay gente que dice que no es tan increíble, y eso significa que son unos haters. Este juego es la leche. Tío, hasta otro día, dame. ¿Qué? ¿Qué te vas? No, mi abuela. A tomar por culo, mi niño. Uy, a tomar por saco, perdón. Sin palabrotas, ¿eh? Que esto es un vídeo que es para gente infantil, ¿eh? Este juego es para 6 años, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Ya. Bueno, chavales, voy a volver a iniciar mi vídeo. Hola, ¿qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y estamos empezando ahí matando un montón de zombies. En la bandera del poder, chaval. ¡Ay, Dios mío! Con el electropomelo, que es el que me ha tocado hace poquito. Con mi amigo Rex. Hola, ¿qué tal? Ya, que además estoy... Que soy nuevo en todo el tema de este YouTube. Acabo de empezar hoy mismo el canal, o sea que... ¡Soy buena gente, por favor! ¡Ah, que nos han quitado la caja porque no la hemos abierto! Me cago en todo. ¡Muere, muere! Yo pillé el ataque de L1, que pensaba que era un mini robot, tío. No, es como la granada sónica del ingeniero. Este es ingeniero de las plantas, prácticamente. Bueno, no, el ingeniero de las plantas es la rosa, que es la que construye los transportes. Este, pues, aturde. Este es el All-Star de las plantas, porque... Este es el All-Star de las plantas, pues por eso mismo, porque tiene un escudo. Porque el All-Star también tiene un escudo. Bueno, tiene dos escudos, pero bueno... Que lo mismo. Mis piratas se acabarán contigo. Sí, seguro. Mira, mi gorra de rapero sí que acabará con él. Bueno, las gafitas que tengo no me dan mucho el aspecto de rapero, pero eso es lo de menos. Hay que fijarse en la gorrita. Está personalizado el personaje, o sea, el aspecto original es como lo tiene Dexter ahora mismo. El aspecto original de este estupendo personaje. Bueno, es que en realidad, o sea... Por el tema de YouTube yo soy el nuevo, pero por el tema del juego, es el nuevo es Dexter. O sea, aquí el experimentado soy yo. Mira, le voy a meter un tiro cargado a eso. ¡Cuidado! ¿Qué pasa? Había un pirata ahí con todo el barril. Ah, pero nos hace menos daño, los bots. Los bots nos hacen menos daño. Gente, o sea, si podemos, intentaremos sobrevivir hasta el final, hasta las oleadas de jefes, porque en serio, cuando llegan los jefes es un show, tío. Es súper frenético, pero lo malo es que no aguantamos ni 2 segundos. Toma. Que la 3 aguantamos un montón. Ya, ya. Ahora tenemos el placaje que tenía el otro también. Ya, pero este no atraviesa, este placaje no atraviesa ya los demás. Es lo malo. Se atraviesa, sí, acabo de atravesar. No, porque los mandas por los aires, pero claro, los jefes no los mandas por los aires. Este no atraviesa, ¿Te imaginas? Ya, si atravesara ya sería... ¡Pero que este se ha colado! Ah, que no. Somos plantas, pensaba que la mozón estaba disparando. No estamos en la mazorcas, somos, además no es un jugador, es un bot, pues que sale de la cajita mágica de Doraemon. Eso es un bolsillo, lo de Doraemon es un bolsillo. Es que hace tanto tiempo que no veo Doraemon y tampoco lo quiero ver. Veía Doraemon de pequeño, bueno, que tampoco me gustaba mucho, ¿sabes? O sea que... Oye, ¿te estás dando cuenta de que hemos empezado hablando de un juego y ahora estoy hablando de Doraemon, tío? Sí.
este canal lo hace muy especial. Sí, 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 yo soy muy liante a veces, o sea, yo soy muy, muy liante. Es un diamante. ¿Te ha salido como que tienes diamantes? Sí, sí, sí. Vale. Vale, voy a por la caja, voy a por la caja mágica. Esta de los sueños. ¡Ostras, que hay un tío defendiéndola! Se me ha esfumado en la cara la caja de las llaves. Se me ha esfumado en la maldita cara. Se me ha esfumado en la cara. Oye, creo que me voy a cambiar de personaje porque este... Bueno, no, espera, espera. Pues he muerto. Ya, ya. Ya, ya, voy a entrar y aguanta un poquito. ¿Pero por qué reapareces? Que te estaba reviviendo. Me voy a poner otro de este. Pues corra, porque a mí no es que me quede mucha vida, ¿eh? Ya voy, ya voy. Ah, te vas a poner el maíz. Bueno, la mazorca, la mazorca. Vale, me piro, me piro, me piro, me piro. Me mataron. Y vale, se burla de mí. Cárgate a un físico. Hay un de este eléctrico. Cárgate a ese tío. Ese me las tiene. Y se burla de mí el tío, ¿sabes? Así en plan. Oye, lo que no quiero es que se me pare la grabación, o sea, sin haber despedido, ¿sabes? Y... No, si se te para la grabación, sí, que me han matado, no sé tú. Ah, o sea, espera, a ver, espera, espera. No, no, o sea, quiero decir si se te... ¿Cómo estamos perdiendo la bandera? Ya lo sé, pero tranquilo, ahora voy. A ver, o sea, no, quiero decir hasta cuando supera el tiempo límite de los 15 minutos, ¿sabes? Pues claro, no quiero que se me pare la grabación sin haber esto. No, pero seguiremos grabando. Le volvemos a dar a grabar y hacemos dos partes. Ah, vale. Luego se le puede poner título, ¿no? Al vídeo. ¿Cómo se le pone el título desde la Play, ¿no? Chet. Vale, vale. Ay, ¿verdad? Pero que no, las miniaturas no tengo ni idea de hacer. Ah, bueno. Bueno, las miniaturas se las hace la Play. Coge los mejores momentos y hace la miniatura. Pues a mí en la mayoría de vídeos los mejores momentos es en las partidas multijugadores, en la parte esta donde se ve el tablero. Menos en los dos últimos vídeos que me ha cogido el este. Pero Víctor, yo he visto tu canal y he visto que no escribes los títulos bien, tío. ¿Cómo que no los escribo? ¿Que hago falta de ortografía? Sí. Hombre, mira, un girasol. Bueno, a, no sé. Ya, como la de a tope de ayer. A tope, hostia. Que pusiste a tope junto. Ah, pues, da igual, tío. Víctor, mañana si quieres haré un directo, ¿eh? Solo que me tienes que enseñar a hacer un directo, eso es lo único. A ver, aquí le estoy enseñando yo a hacerle todo, ¿eh? Ya, el experimentado en YouTube ahora mismo es él. Tenemos una rosa que nos está curando. Que no es una rosa, que es un girasol, hombre. Aprende a diferenciar entre una rosa y un girasol, hombre. Toma. Bueno, es una flor alienígena, ¿eh? O sea, no es un girasol normal, ¿eh? Es una flor alienígena. Mira. Ostras. Bueno, alienígena no, se llama extraterrestre la variante esta. Ya, variante, como si fuera Mortal Kombat, ¿sabes? ¡Ay! Opeta, me he equivocado de botón, tío. Opeta. ¿Te han matado? ¡Ostras, no. Los que empujan! ¡Morite, morite! ¡Hostia! La que le han pegado al girasol. Sí, sí, date golpes en el pecho, que no te va a servir de mucho. ¡Oh, mira! Aquí, caja. Joder, tío. Venga, vamos. Bien, a ver, ¿qué toca? Una rosa de hielo, tío. La odio, tío. No me gusta nada. ¡Hostia! Voy a morir, adiós. Te lo has cargado con el... Mira, si es que te quedó... ¡Que se han cargado a la flor! Me quedan dos de vida. ¿Dos de vida? Pues mejor que no te meta, porque este te pega una embestida y te destruye. Tranquila, yo estoy aquí con la rosa, tú cúrate, hombre. Por favor. No puedo ver a mi amigo morir. A la única persona que tengo de amigos que tiene este juego, no quiero verla morir. ¡Toma! Mazorcazo que la has pegado. ¡Oh, la han convertido en cabra! ¡Cabra! ¡Cabra! Me empujón me ha pegado un tiro.
Ya, los que tienen cuernos, los All-Stars negros, esos con cuernos, esos te pegan un pedazo de embestida que te revienta, Te deja hecho mistos. Ostras, bueno, que estoy ya. Un poquito más de vida, ¿no? Pues sí, es que ahora me doy cuenta que tengo poquísima vida, tío. Nos iría bien nos iría bien un girasol. ¿Quieres que me ponga girasol? Pues. Voy corriendo. Voy corriendo. O puedes plantar girasoles directamente. No quiero gastarme macetas en esto. Prefiero gastar. Ya, pero lo han matado con un robot súper raro. Le están vendiendo robots muy raros. Ah, los soldados robots. Me cojo la flor vampiro, que cada vez que le quitas daño a uno y tú tienes daños, pues entonces pues les quitas vida. Vale, venga. Mira, ay, ves, yo cojo vida con dispararles, yo les succiono la vida, chaval. Soy tú un pro, ¿eh? Ahí un vampirito. Muere. Soy invencible ahora mismo. Bueno, invencibles no seríamos si los dos fuéramos girasoles, que hacemos ahí el bucle de curación. ¿Te pongo un girasol? Bueno, da igual. Que yo tengo lo de la succión de vida. Bueno, no hace falta. Yo tengo menos vida que otros girasoles, tengo la vida de un zombidito, pero bueno. Pero con la flor y con el disparo este de succión de vida, pues lo tengo hecho. La siguiente ronda viene jefe. No, tío, que va, aún queda para jefe, tío. ¿Qué dices? No, mira las rondas de arriba. ¿Qué dices? No, pero aún quedan los supercerebros, los zombiditos, que son los difíciles porque saldrá, habrá Zetamech. Y luego ya ahí sí que habrá jefe. Vamos, dos rondas. Sí, nos quedan dos rondas para los jefes. O sea, la tercera, nos quedan tres. Mira, ahora el supercerebros, luego el zombidito y la tercera, el jefe. Y la cuarta, el infinito. O sea, el ataque infinito. Ostras, que me voy a plantar una maceta aquí, Úsala, que mientras tanto voy a curar a la maceta. Mira, el supercerebro es nuevo. Oye, tío, yo quiero hacer un directo con el tema, haciendo lo del infinito, contigo, Vale, espérate, cura a ti, Yo quiero hacer un directo contigo haciendo lo del tema del infinito, lo del gato, ¿te acuerdas? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Pero quiero hacerlo, Que aún no sé cómo hacer un directo. No, aún no. Una caja, no estamos abriendo cajas últimamente y eso me preocupa. Víctor, ayúdame a abrir la caja, por favor. Ya está. Vale, está. Va, tío, este cactus, en serio, este cactus es malísimo, tío. Bueno, malísimo es lo que me estoy haciendo aquí, dejándome tan abandonado. A ver, es que tengo que ir a abrir la caja, ¿sabes? Ya está, mira, ya no estás tan abandonado, mira. Te estoy aquí curando como un profesional. Toma, dos menos. Bueno, las dos son así de existencia, pero bueno. Ay, el cactus. Bueno, que este cactus sea lo peor de lo peor, voy a intentar al menos que esté con vida. Además, ese tiene más vida que otros cactus, o sea que en realidad nos viene bien. Joder, que me están mareando con el tornillo de la nariz. Venga, hombre, muere. Bien. Naranja, toca lo chungo. No, quedan los zombitos que sí, que es lo chungo en realidad. Es de lo más chungo en realidad. O sea que te tienes que poner con los misiles, el saltito y el bombardeo, pero vamos. Y yo con el rayito solar. Mira, voy a ver si veo un Zetamech. Que me parece que estoy viendo uno ya. Me parece. Voy a curar a este y ahora le voy. Mira, ya nos está disparando uno. Mira. Un langostino y un dragón nos están disparando ahora mismo. El cactus va a morir, el cactus no aguanta para esta ronda. Bueno, que es un bot. ¡Ah, mierda, que nos ha pillado!
Espera, espera, que recurro.